Guadalajara, emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Nos encontramos en la hermosa provincia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en esta santa convocación 2019 que efectuó la iglesia, la luz del mundo en esta ciudad, donde varias colonias que están en este lugar recibieron a más de 600,000 feligreses de la iglesia, la luz del mundo, de más de 60 naciones. En esta ocasión está con nosotros el hermano de la Iglesia La Luz del Mundo, Abundio Morales Guevara, a quien presento el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Daniel. Es un gusto conocerle, a sus órdenes. De hecho, nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista porque hemos visto el trabajo que ha hecho el hermano Abundio Morales a través de los autobuses. Creo que esta labor no cualquier persona se atreve a hacer. El transporte público, cuando usted está evangelizando estas jornadas, no es nada fácil. Que nos platique para nuestro medio de comunicación, para Emblemas de México, ¿qué es lo que lo ha motivado a usted realizar esta labor tan importante, estas jornadas de evangelización en el transporte público allá en Reynosa o en otras ciudades que me imagino también lo ha de hacer? Por favor, para Emblemas de México. Gracias, señor Daniel. Antes que nada, quiero agradecerle el espacio que me concede hoy en esta ocasión, y para mí, créame, lo que es un privilegio, un honor, el poder llegar a muchas personas a través de este medio. Me hacía una pregunta muy importante para mí: ¿qué me ha motivado para yo dar testimonio o hacer las jornadas de evangelización? Muy sencillo, señor Daniel. Creo yo, y así lo es, pero desde mi punto de vista así lo analizo. Todos los que por la gracia de Dios hemos llegado a conocer a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero y a su Hijo amado Jesucristo, es deber nuestro dar testimonio, dar las buenas nuevas de salvación a todas las gentes, a todas las personas, que sepan, que se enteren que ahorita en medio de este caos que vivimos hay solución a muchos problemas. Nada está perdido, señor Daniel. Ahorita la solución se llama Jesucristo, es Dios. Y eso es lo que me ha motivado, no solamente en los camiones, señor Daniel, le comento, he estado también en algunas plazas principales, en algunas calles peatonales principales también, y también he estado en algunos hospitales, donde las personas y los directores de esos hospitales muy amablemente nos prestan el espacio para darles testimonio a tanta gente, señor Daniel, que vive ahorita desesperados, donde usted puede ser testigo y las personas que nos están viendo a través de este medio, cómo nuestra sociedad se ha, voy a utilizar ese término, señor Daniel, cómo se ha descompuesto nuestra sociedad, nuestra juventud. Y es ahí donde yo trato de llegar a cada uno de ellos y decirles, no todo está perdido. Y eso es lo que me impulsa a mí también, decirles a las gentes, yo que por gracia de Dios conozco la Iglesia La Luz del Mundo. El hablar de la Iglesia de la Luz del Mundo es para mí un orgullo decir, es hablar también de la elección de Dios depositada en un hombre llamado Naasón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, señor Daniel. En mi lugar, en Reynosa, tuve la oportunidad también de que un medio de comunicación muy importante ahí en Reynosa también me hiciera esta entrevista y me preguntaba y me decía, ¿y va a haber Santa Cena? Claro que sí. Y decía esta persona, ¿y cómo están los hermanos ahorita con lo que está sucediendo? ¿Ha habido desunión? ¿Ha bajado la membresía? Y yo le decía, hoy por hoy, la Iglesia La Luz del Mundo está más unida y más firme que mucho antes. No quiere decir que antes no lo hayamos hecho, sino que hoy por hoy la Iglesia de Dios está más unida. Prueba de ello, señor Daniel, usted lo acaba de constatar el 14 de agosto. Más de 600,000 delegados. Pensaban que no iba a haber Santa Cena, o a lo mejor que no iba a haber mucha participación de los miembros. No, al contrario, fue algo que las mismas personas se quedaron sorprendidas. Esto habla
de que la Iglesia del Señor está más unida a Dios, al apóstol, a San Joaquín. Y me decía esta persona, bueno, y ahorita, ¿quién es el que manda? Si él está allá en Estados Unidos, ¿quién es el que sigue mandando? Así me era la palabra textual. Tan sencillo. Él sigue dirigiendo la iglesia. La razón, tan sencilla. Dios lo levantó a él. Dios lo puso al frente de su iglesia y su autoridad es vitalicia. Él sigue gobernando, dirigiendo la iglesia. También la ha dirigido, señor Daniel, que usted vio una caminata de más de 150 mil jóvenes, una participación a la Santa Cena de más de 600 mil delegados, vinieron y están regresando a sus lugares, bendito Dios, sin ningún contratiempo ni accidente. Señor Daniel, yo le pregunto a usted, esto no es otra cosa más que Dios que está cuidando a su iglesia a través de la dirección del apóstol Nazón Joaquín García. Antes de continuar con esta entrevista, los invitamos para que vean esta jornada de evangelización que el hermano Abundio Morales realizó en el transporte público en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en esta Santa Convocación 2019. Les saludo a todos y cada uno de ustedes, deseando que la paz de Dios y el amor de su Hijo amado Jesucristo sea la que impere y gobierne en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Antes que nada, quiero con todo el respeto que ustedes me merecen platicarles y darles testimonio, como lo he venido haciendo en otras ciudades, en otras partes de nuestra república. Mi nombre es Abundio Morales y, como les he dicho a las personas, tengo el privilegio y el honor y la bendición de pertenecer a la iglesia La Luz del Mundo, que es la restauración de la primitiva iglesia, y también darles testimonio, porque para mí es un honor y un privilegio dar testimonio que en la tierra, en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología, decirles a cada uno de ustedes que en este tiempo hay un apóstol de Jesucristo, se llama Nazón Joaquín García. Y quiero compartirles, si ustedes me lo permiten, el testimonio, porque es un deber mío, así lo considero. Debo de dar de gracia lo que de gracia he recibido de parte de Dios. Hace aproximadamente 2 años y medio, a mí me encontraron un tumor dentro de la columna vertebral, el cual me dejó lisiado y me dejó postrado en silla de ruedas. Y los doctores me habían dicho que ya no iba a volver a caminar. Pero en ese inter también de mi enfermedad me detectaron otro tumor. Ese segundo tumor también estaba localizado fuera de mi columna vertebral. El otro estaba dentro, el segundo afuera. Y el segundo era un tumor canceroso, agresivo. Pero les digo a las personas por donde he andado en los camiones públicos, he estado en plazas principales, en las calles peatonales y en los hospitales. Y les he platicado a las personas como hoy, a ustedes. Mi invitación es, desen la oportunidad de buscar a Dios. Desafortunadamente, lo de Dios lo tenemos hasta el último. ¿Cuándo nos acordamos de Él? Cuando entonces sí, viene la necesidad propia a nuestras vidas. Es cuando nos acordamos de Dios, cuando que la palabra de Dios en la epístola a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 4, en la primera Timoteo, dice que el cual quiere, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento
de buscar a Dios ahorita que estamos con vida y que todo lo tenemos favorable. Lo que sí les puedo decir es que en este tiempo pasa exactamente lo que hace muchos años, cuando Dios a través de Noé preparó un arca para que toda la gente que quisiera se salvase de aquella destrucción que Dios tenía preparada para la humanidad. Desafortunadamente no hicieron los hombres, no lo vieron de esa manera, no un plan de Dios perfecto para ellos. Hoy en este tiempo también, a semejanza de aquella arca, Dios tiene también su iglesia, que quiere que todos y cada uno de ustedes vengan al conocimiento de la verdad, como dijo el Señor Jesucristo en su última oración. Y esta es la vida eterna, en San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es por el cual nosotros estamos en este mundo. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios al cual nosotros hoy estamos en este tiempo. Dios quiere que nosotros le conozcamos, le sirvamos y hagamos su santa y su bendita voluntad. Yo les agradezco que me hayan escuchado y decirles que no todo está perdido. Y decirles que aquella enfermedad que yo tuve, tuve la oportunidad y la bendición de que el apóstol Nazón Joaquín, él oró por mí. Y hoy estoy de pie, gracias a Dios, y por eso doy este mensaje a todas las personas. Lo maravilloso es que el otro tumor, el canceroso, hasta ahorita no me lo han encontrado. Bendito Dios. Pero yo les platico a las personas como ustedes. Me da gusto, sí me da gusto volver a caminar, que Dios me haya hecho el milagro a través de la oración de su apóstol. Pero la mayor satisfacción que hay en mi corazón no es específicamente eso. Sí me da gusto, sí, claro que sí. Pero tarde que temprano voy a dejar de existir, me voy a morir. Lo más hermoso para mí es lo que el apóstol de Jesucristo ha sembrado en mi corazón. La fe viva de Jesucristo y la esperanza de salvación y vida eterna. Eso es lo que yo les comparto a ustedes. Es la oportunidad. Conozcan de viva voz ustedes, la iglesia, la luz del mundo. Para mí es lo mejor que me ha sucedido en la vida. Conocer la luz del mundo, hablar de la luz del mundo, es hablar de la elección de un apóstol de Jesucristo. Les voy a regalar un folletito. Como es mi costumbre, cuando le doy un folletito a las personas, les digo, no. Si ahorita no ocupan de Dios, pero va a llegar el día cuando ocupen de Dios, aquí en el folletito vienen los horarios de culto. Pertenezco a la Iglesia de la Luz del Mundo, Argentina, en la provincia. La mayoría de ustedes conocen la iglesia. Es una oportunidad. Cuando tengan una necesidad, no duden ni tantito en ir y buscar a Dios ahí. Sé que cualquier necesidad que tengan ustedes, Dios les va a contestar a su necesidad. Dios les bendiga y les agradezco su atención y Dios les pague por escucharme un momentito. Dios les bendiga.
ya por último, ¿algún mensaje que usted quiera mandar para Emblemas de México referente a esta santa convocación 2019, de favor? ¿Qué puedo yo decirles a las personas que a través de este medio lleguen a conocer la luz del mundo? Mi invitación es sencillo, desen la oportunidad, vengan a la iglesia La Luz del Mundo y corroboren ustedes en primera instancia, de primera mano, cómo nosotros adoramos a Dios, nuestra forma de servir a Dios. Si me lo permite, señor Daniel, y quiero nada más comentar algo muy importante. En cuestión de lo legal, ahí no quiero meterme porque hay otras personas que están viendo lo legal. Yo quiero hablar de mi caso, mi apreciación, mi punto de vista hacia el apóstol de Jesucristo. Mire, señor Daniel, su servidor hace 2 años y medio, yo estaba en silla de ruedas. A mí me detectaron un tumor dentro de mi columna vertebral. Y eso es también lo que me hace ir a los camiones, ir a las plazas, ir a los hospitales, dar testimonio, como yo le dije al principio. ¿Qué es lo que me motiva? Me motiva ir a esas gentes y decirles, porque es deber mío también, transmitirles lo que Dios ha hecho con mi vida. Yo me encontraba en silla de ruedas porque el tumor, a grandes rasgos le comento, el tumor que me salió dentro de la columna vertebral me dejó lisiado desde el pecho hasta abajo. Lo único que yo movía eran mis manos y mi cabeza. Eso es todo, señor Daniel. Si hoy estoy aquí parado, de pie, frente a sus cámaras, ¿sabe a quién se lo debo? Se lo debo al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Discúlpeme, señor Daniel. Le comento, tuve el privilegio y la bendición de que él orara por mí. Y le comento algo también, señor Daniel. En una de esas ocasiones que yo estaba en una plaza principal, en mi silla de ruedas, mi afán era dar testimonio de la bondad y la grandeza de Dios. Y traigo unos volantitos que yo les doy a las personas, unos folletitos. Y se acerca una persona y le doy el folleto y le empiezo a dar testimonio de Dios y de la elección de Dios en su apóstol Nazón Joaquín García. ¿Sabe lo que me dijo? Agarró el folleto, lo vio y me pregunta y me dice, ¿y en verdad este señor es apóstol de Jesucristo? En primera instancia, señor Daniel, a mí me dio gusto. Pensé que se estaba interesando a lo que yo le dije. Tan seguro estoy que te estoy dando testimonio de él. Lo que hizo fue que ese folleto me lo depuso en mis piernas, me lo aventó y me dijo, pues pídele a él que te levante, y se fue. Fueron sentimientos encontrados, señor Daniel, porque yo andaba en las plazas, en las calles, anunciando, pero no con el afán de que Dios hiciera el milagro o el apóstol del Señor, no. Yo lo que quería darles a conocer a las gentes que hay un Dios, que hay esperanza. Pues hoy por hoy, como quisiera podérmelo encontrar a esta persona y decirle, ¿te acuerdas lo que me dijiste en una ocasión y me aventaste el folleto en mis piernas y me dijiste, pues pídele que te levante? Hoy quisiera decirle, sí, efectivamente, él oró por mí y si estoy de pie, se lo debo a su oración. Señor Daniel, eso es lo que yo puedo decirle, lo que él hizo en mi vida. Pero no estriba toda mi felicidad en eso. Estoy contento, sí, estoy contento. Lo más hermoso es lo que él sembró en mi corazón, la esperanza de una vida eterna. Porque yo les platico a las personas cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos lo que Dios hizo conmigo. Estoy contento, sí, lo estoy contento, pero estoy consciente que tarde que temprano me voy a morir, voy a dejar de existir. Y para mí lo más importante es lo que el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García sembró en mi corazón, la fe viva, la esperanza de una vida eterna, que sé que después de esta vida hay una vida eterna a la cual todos aspiramos un día ir a esa vida eterna. Un gran testimonio del hermano Abundio Morales Guevara, el día de hoy ha platicado para Emblemas de México. Sabemos que en la iglesia hay muchos testimonios muy bonitos. Señor Daniel, no para ahí todo. En ese inter de mi enfermedad, del tumor, me detectan otro tumor. Ese otro tumor, me dijo el doctor, está fuera de tu columna, entre la columna y el pecho. Y ese tumor es canceroso.
Señor Daniel, hoy por hoy, hablo verdad delante de Dios, ese tumor hasta ahorita no me lo han encontrado. Me han hecho estudios buscándolo y no me lo han encontrado. Eso es lo grandioso, lo hermoso, que después de que los doctores me decían que no me aseguraban que volviera a caminar, y si eso pasaba, iba a pasar un año y con terapias, hasta ahorita ninguna terapia he tenido. Al mes y medio ya empezaba a dar mis primeros pasos. El otro tumor, hasta ahorita, no me lo han encontrado. Todo se lo debo a Dios y aprovecho su medio de comunicación. Todo se lo debo a Dios. Y decirles a las gentes, gracias al apóstol Nazón Joaquín por su oración, por él estoy en pie. Le pregunto, ¿cómo no estar agradecido con Dios y con el apóstol? ¿Cómo no dar testimonio a las gentes y decirles que ahorita en pleno siglo XX, en la era de la tecnología, señor Daniel, hay una iglesia que se llama la luz del mundo, que es la restauración de la primitiva iglesia, y que hay un apóstol de Jesucristo en este tiempo? Por eso yo aprovecho la oportunidad que usted muy amablemente, lo cual le agradezco infinitamente, aprovecho para decirles a las gentes, vengan, desen la oportunidad de conocer la iglesia, la luz del mundo. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, conocer la luz del mundo. Conocer la luz del mundo es hablar de la elección de un apóstol de Jesucristo, señor Daniel. Muy interesante lo que nos acaba de platicar el hermano Abundio Morales Guevara. Grandes testimonios hay en la iglesia, la luz del mundo, y que esos testimonios vemos la grandeza que hay detrás de la iglesia. En este agosto 2019 se ha culminado la Santa Convocación 2019 con mucho éxito, donde más de 600,000 miembros y delegados de la iglesia La Luz del Mundo de diferentes partes y en diferentes países vinieron a esta ciudad de Guadalajara. Nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista, y nosotros, que nos pueden sintonizar en www.emblemastv.mex.tl. Muchísimas gracias por la entrevista, le agradecemos esta atención que tuvo con nuestro medio. A usted, señor Daniel, es un gusto conocerlo y muchas gracias. Le agradezco este favor que me hizo de poder llegar a muchas más personas y poderles decir también, con esto termino, no todo está perdido, señor Daniel. Desen la oportunidad de que ustedes sean testigos. Mire, le comento, discúlpeme, señor Daniel, pero me encontré con una persona, una señora de la tercera edad, y empezó a... Le di testimonio, y me dice ella, ¿tú eres de la luz del mundo? Le digo, por la gracia de Dios. Dice, ¿es la iglesia donde se ha hecho tanta polémica? Le dije, pues si lo quiere ver así, sí, a esa iglesia pertenezco. Y dijo, ¿es donde está el señor Nazón? Y ya empezó, le dije, señora, con todo el respeto, le voy a decir una cosa. De esa persona que usted está hablando, yo la conozco. Se quedó sorprendida porque nunca pensó que yo le fuera a decir, yo la conozco. Digo, yo la conozco, yo lo conozco. ¿Cómo me dice que tú lo conoces? Lo conozco. Y si le digo que he estado con él, pues más se quedó sorprendida, ¿verdad? Y le digo, y como se quedó sorprendida, y le digo, y por último, señora, si yo le digo que por su oración estoy de pie, y aproveché para darle testimonio a grandes rasgos lo que había pasado conmigo de mi enfermedad, y que gracias a su oración estaba de pie, se quedó sorprendida, señor Daniel. Y me dijo, ¿cómo es posible eso? Le digo, sí. Me dice ella, mira, yo soy pentecostés, pero con lo que me estás diciendo, un día voy a ir a tu iglesia para corroborar lo que tú me estás diciendo. Digo, dése la oportunidad. A veces habla a las personas sin fundamento, porque no conocen y no saben. Y dijo, voy a ir a tu iglesia. Cuando guste, es bienvenido. ¿Qué quiero decir con esto? Dése la oportunidad. Como dice el refrán del mundo, y discúlpenme, que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Vengan, cerciórense y desen cuenta. La iglesia de la luz del mundo está abierta, señor Daniel. Aquí nada se hace a escondidas. Usted puede entrar, ver cómo es nuestra forma de servir a Dios, cómo son nuestros cultos, y todas las personas son bienvenidas, señor Daniel.
Muchas gracias por su espacio que me permitió en esta tarde, señor Daniel. No, pues muy amable, ahora sí que hermano Abundio Morales, por esta entrevista. Y nosotros los invitamos para que puedan ustedes sintonizar y ver este programa de Emblemas TV. Esos testimonios tan hermosos, tan grandiosos, van a ser para edificación de muchas personas. Esperamos pues ustedes también tengan mucho éxito como lo han hecho siempre, y que esta Santa Convocación 2019 se ha logrado realizarse aquí en la ciudad de Guadalajara. Otra vez me despido de usted, señora, muchísimas gracias. Es que, fíjese, cuando, le doy testimonio, cuando mi mamá llegó a la iglesia a la Luz del Mundo, poquito tiempo de estar en la iglesia a la Luz del Mundo, le estoy hablando hace más de 40 años, le detectaron cáncer también. Y los hermanos y el ministro de aquel entonces oraron. Allí en Reynosa hay hermanos que pueden dar testimonio de esto. ¿Sí? Cómo Dios obró, hizo la maravilla, el milagro. Y ella todavía, ahorita, está con vida. Tiene 82 años y le puede dar testimonio de lo que Dios hizo con ella en su vida. Por eso le dije yo al principio, conocer la Luz del Mundo, para mí, para mi familia, para mi mamá, fue lo mejor que nos ha pasado, señor Daniel. Y podemos seguir platicando de testimonios y testimonios, pero lo más hermoso y lo más bonito es lo que se ha sembrado en nuestro corazón, la fe de Dios, la esperanza de una vida mejor después de esta. Eso es lo más bonito, señor. Nuestro medio de comunicación le agradece esta entrevista, y nosotros, Emblemas TV, los invitamos para que puedan ver todos estos programas a través de nuestro canal por internet. Y esto fue otro reportaje más en la Santa Convocación 2019, realizada por la Iglesia La Luz del Mundo en la ciudad de Guadalajara. Informó para ustedes Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchísimas gracias.